En otro formato, hay que clicar por ahí en algún lugar. Ahí empezó el timbre. Él debe abrir una. Para el timbre. Doble clic. Una manita, si subirlo para acá, no puedes saber. Esto sí tiene. Hay que dejarle el resto. Bueno, sí, eso está, sí está complicadito, pero es otra manera de ver este mismo fenómeno con una simulación que hicieron de otro aglomerado de galaxias, otro grupo de galaxias, hecho por la ESA con los telescopios que tienen en Chile. Pero bueno, seguiremos. Entonces les decía que la predicción de Einstein fue, bueno, ¿por qué no observan un eclipse? El próximo eclipse total de Sol les podría permitir comprobar que lo que estoy diciendo tiene sentido. ¿Y por qué él estaba convencido? Porque él hace la predicción de que hay un ángulo de desvío si los rayos de luz de un objeto que está en relación a nosotros detrás del Sol pasan muy cerca del limbo solar. Bueno, primero que todo, entonces recuerden los eclipses, el mecanismo simple, la totalidad que permite ver la corona y todas esas estructuras ahí que estudiamos con detalle. Recuerde que la temperatura de la corona es aproximadamente 2 millones de grados, mientras la superficie del Sol son 6.000 grados apenas. Aquí está el eclipse del año pasado, de hace 2 años, perdón, en Estados Unidos en agosto. Algunos colegas nuestros estuvieron por allá, ¿no? Fueron por allá para disfrutar de esa maravilla de fenómeno. Aquí está la trayectoria proyectada pues en la esfera terrestre, y este es el punto negro que indica cómo va la totalidad, ¿sí? Este, y la parte con forma de este anillo o este arco indica pues hasta dónde llega la penumbra, dicen los astrónomos, y así, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben que aquí se puede ver. Esto se tomó en este eclipse, esto es el espectro solar, o sea, una medida de qué está compuesta la atmósfera solar, y aquí están, pues no se ve muy bien, pero ahí están todos los elementos químicos que se pudieron estudiar con esta técnica. Y este es un eclipse, ¿de qué es este? De luna. Un eclipse de luna. Entonces se supone que esta cosa oscura aquí, ¿es quién? Entonces somos nosotros, este planeta. Y entonces uno puede, estudiando esto con detalle, este fenómeno en detalle, uno puede determinar los tamaños relativos, las distancias relativas, y etcétera, etcétera, y con un poquito más de raciocinio obtiene los números correspondientes. Entonces esas cosas se pueden hacer y ya las hemos estudiado. Ese fue el de 2017. Ahora tenemos el 2 de julio próximo. Ustedes ven aquí el perfil del planeta del hemisferio sur de la América del Sur, aquí lo ven más claro. De nuevo aquí está la simulacioncita por donde va la luna y el sol, la luna persiguiendo al sol, bla 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 bla. Entonces mírenlo aquí está la región más oscura aquí, o acá, el azul más oscuro en el centro, es la región de totalidad, donde la luna, para quien observe por ahí, en algún lugar de esos, la luna va a ocultar, como vimos en la imagen anterior, el sol en relación a nosotros. Aquí pueden ver, van a ir algunos a La Serena, que es donde va. La Serena está en la ciudad de Chile, un poquito al norte de Santiago de Chile. Ahí se va a ver en plenitud el eclipse total, 100% de oscuridad, durante aproximadamente 2 minutos y 40 segundos, de manera que el que quiera ir a pasear por allá y vivirse esta experiencia es una cosa interesante. Aquí hay un poquito de estos mapas, no se ven bien aquí los nombres, pero por aquí está Santiago, aquí está La Serena. Miren La Serena por aquí, está bien en el centro de la totalidad. Recuerden que esta franja, apenas, esta azul interna de aquí, apenas mide 200 kilómetros de ancho. Ese es el cono que proyecta sobre la Tierra, 200 kilómetros. En cambio ya esta otra franja de aquí es muchísimo más amplia, y esta otra, y etcétera, etcétera. De manera que la totalidad es
Es una situación muy interesante. Aquí están los observatorios que no les va a tocar la totalidad, porque los observatorios están un poco más para acá. Entonces no les va a tocar la totalidad, no pasa encima de ellos, pero igual van a poder hacer un estudio. Pero por Tololo sí, Tololo yo creo que sí. ¿Ah? Por Tololo sí creo que pasa. Cerro Tololo tal vez. Este está en la silla. Esta es la silla. Y la silla está bastante, está por acá. Más arriba, más arriba. Está por acá y eso no les va a tocar la ocultación total. Pero bueno, es una experiencia que debe vivir. Aquí está, como les digo, la luna persiguiendo, bla, 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 y van. Y entonces, es ese punto negro, es esta franja central. Y eso ya lo sabemos estudiar hace mucho tiempo. Bueno, aquí están los detalles pues para la Serena. Les decía que va a durar la totalidad, va a durar 2 minutos, 18 segundos. Un poco diferente, pues tenía otra referencia, pero en general, eso, la duración en totalidad depende de la región de la Tierra. Si está muy en el Ecuador, en el momento del eclipse va a durar muchísimo. Si está muy en el sur o muy en el sur como está ahora en Chile, va a acontecer en Chile, entonces obvio que va a durar muchísimo menos. El año pasado, la máxima totalidad, hace 2 años, la máxima totalidad en Estados Unidos fueron 2 minutos y 48, algo así. En cambio aquí 2 minutos 18, por lo menos en la Serena. Eso cambia a medida que uno está... Este tampoco se va a poder ver, ¿no? Pero es que yo creo que es que... ¿El formato que de pronto es que no puede leer? Es que ese PowerPoint no lee bien. No, es que está... No, es que el PowerPoint no me baja 2007. No, el equipo mío. Si usted me 2007. Permite, mejor pongamos el computador mío, porque es que realmente estas simulaciones... Ese PowerPoint hay 2007. Muchas cosas que... Pues esta parecía la anterior, pero gustaría que la vieran y se vayan metiendo en la cabeza cómo es que funciona el mecanismo del eclipse, porque si no, se nos va a perder. Sí, yo creo que es que el PowerPoint que hay ahí no es... Por él, es que ese PowerPoint es 2007. Eso es muy viejo, ¿no? Entonces no está habilitado para usar... Campo, ahí está mi computador y ahí está el adaptador. Por favor, por favor. Bueno, pero mientras tanto, pues esto lo podemos ver con calma. Pero lo importante es esto, aquí está la región de totalidad y miren que aquí hay una franja, ustedes no la ven ahí, y en donde a medida que uno se va metiendo más hacia el centro, más segundos dura en relación al vecino, a la franja vecina. Pero eso para los astrónomos es valioso, entonces uno quiere ir a pararse justo debajo ahí para poner su telescopio perfecto ahí durante el máximo que pueda, porque entre más datos, mejores resultados de análisis y mejor comprensión de todo ese fenómeno podemos tener. Bueno. Entonces, para los que no les gustan esas ecuaciones, a mis colegas, pero no pueden dejar de conocerlas para que sepan cómo funciona esa cosa. Entonces, este conjunto de cosas aquí, este paréntesis tiene un nombre, esto es el tensor de curvatura, este término se llama la constante cosmológica, aquí está la constante de gravitación y esto es la masa energía. Entonces esta estructura de aquí actúa como geometría igual por esta constante a una estructura que actúa como materia energía. Ya les... Yo tengo un adaptador aquí. Esas ecuaciones, pues ya ustedes han oído, tienen... Entonces les decía, esta estructura se conoce como las ecuaciones de Einstein. Para los que de matemáticas se acuerdan, esto es una matriz porque tiene dos índices, esta es otra matriz porque tiene dos índices, esta es la misma que aquí, y esta es otra matriz porque tiene dos subíndices. Entonces esto es una ecuación matricial, pero como saben los que hemos hecho esos ejercicios de matemáticas, de aquí uno puede sacar ecuaciones y esas ecuaciones se pueden resolver. Una de las primeras soluciones
a estas ecuaciones. Esto fue en 1915. Y como unos 3 o 4 meses, este señor, Karl Schwarzschild, o Schwarzschild como dicen los alemanes, descubrió que esta estructura es una solución de estas ecuaciones. Para el caso en que él dice que no haya ninguna materia por ahí, o sea, cuando esto es igual a cero. Y resuelve estas ecuaciones y el resultado es obtener esta estructura. Bueno, les decía, si ustedes hacen caso omiso, olvídense de momento de este término, denle a esto que está entre paréntesis un nombre cualquiera, llámenlo F, quiten esto de aquí, igual a menos esta constante, denla ahí y llamen a esto al revés, como lo quieran, llamen a esto F, la constante la pasan para acá, sube, pero igual queda una constante, y a esto llámenlo X, porque esta es la geometría. Esto es X, esta constante pasa para acá, queda acá por X, y esto es F. Esto se puede probar que aquí está la masa, entonces esto es F, una fuerza. Fuerza igual acá por X, eso lo sabemos que es. Eso se llama la ecuación de elasticidad, la ley de Hooke. Pues para los que quieran recordar eso. Bueno, de estas ecuaciones se pueden hacer otras, y de la teoría general y de la teoría especial se pueden hacer otras predicciones. Ese Esto. Sí, eso. Eso se llama el tensor métrico, que es la regla, como si tuviéramos, si pudiéramos imaginar que el espacio deformado se puede representar como una especie de red cuadriculada como esta. Entonces, esta estructura es la escala de distancia en esta geometría, sobre todo pues en la geometría curva, no en la plana, que la plana es, entonces tiene otra representación, pero esta describe más estas geometrías curvas, y dependiendo de la masa, como ustedes ven, se deforma el espacio. ¿Y el R se diferencia del...? El R que hay aquí, este solo... No, el de la izquierda es... Esto es, se llama el tensor de Ricci, esto es una manera de caracterizar toda la geometría, toda la geometría. Este solo es la regla de medida, que es como decir cómo se mide aquí. Pero esto describe cómo todo esto está deformado, la geometría completa. En cambio, esto es apenas la regla para medir ahí. O sea, cuando el espacio está aquí, ¿cómo mido de donde Juan hasta donde está Giovanni? Ahí tiene que tener una regla, y esa regla puede ser esto, puede ser lo que sea. Y yo voy midiendo. Pero otra cosa es, ¿cómo se describe esta geometría? Eso lo hace esta expresión. Esta es la constante cosmológica que ahorita les mencionaba, que puede hacer que la gravedad, que para Einstein y para Newton era solo atractiva, la gravedad se puede volver repulsiva, por eso tiene este signo menos aquí, y esta es una constante, un número, pero con esto tiene una expresión que actúa como gravedad repulsiva en la teoría de Einstein. En Newton eso no es posible. Les decía que hay otros efectos que se pueden derivar de la teoría de la relatividad. Todos saben que es un GPS. Todo el mundo tiene un GPS por ahí, en celular, en carros, o en aviones, o en donde sea. Si esos aparatos existen, es gracias a la teoría de la relatividad y a la teoría especial de la relatividad. Si eso no existiese, si esa teoría no se hubiese hecho, sincronizar y poner a operar en conjunto, exactamente sincronizados, los satélites de la red del sistema global de posicionamiento, sería imposible. Y aquí está, todo esto sale de estas ecuaciones, y aquí está la parte de la velocidad, porque los satélites se mueven muy rápido, y aquí está la parte del campo gravitacional, Gm sobre R es este, el campo gravitacional, y eso es consecuencia solo de la teoría de la relatividad. En Einstein, en Newton no existe eso. Pero una nota que les quería hacer, vean, observen este sistema de coordenadas aquí. Recuerden que para Einstein el espacio no existe, existe el espacio-tiempo, una estructura con 4 dimensiones. Una de ellas es una componente temporal. Observen lo que indica esta flecha y a qué corresponde esta flecha en estos diagramas que estamos mostrando ahí, a la profundidad de esa deformación. O sea, según Einstein, miren el espacio, que serían estas coordenadas aquí, esto sería el espacio normal,
Pero según Einstein, miren la flecha y miren estas profundidades aquí. Entonces, según Einstein, ¿qué es lo que en realidad hace que el espacio sea deformable? Según Einstein, lo que hace que el espacio sea deformable es la dimensión espacial, la dimensión temporal. El tiempo es lo que hace que el espacio sea deformable. Estas son representaciones, pero les hago mucho énfasis en que entiendan que esta profundidad aquí no es en el espacio. Más que en el espacio, es en el tiempo. Eso después se los puedo explicar con detalle cómo sale eso de aquí, de estas ecuaciones. Y de este concepto de curvatura. Cuando hay dos radios de curvatura diferentes, ¿cómo se calcula la curvatura de un objeto? O alrededor de un objeto cualquiera. Bueno, por analogía a las ecuaciones de Einstein que predicen radiación gravitacional o ondas gravitacionales, aquí tenemos el campo electromagnético, por lo menos el campo eléctrico de una carga que está acelerada, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿y esa cosa que está quieta ahí? Eso no es un eclipse de cargas, ¿no? Eso no existe. Lo que estamos haciendo es, solo para que se den cuenta, yo le tomé una fotografía instantánea a esta imagen que está y después la sobrepuse una sobre la otra. Pero lo que importa es ver lo que se llaman estas líneas, que se llaman las estructuras de campo, y esto es simplemente ondas electromagnéticas que están viajando en alguna dirección en cuanto la carga se mueve para allá. Esta es la idea de una onda electromagnética, y aquí están las bellezas de ecuaciones que describen cómo esto funciona. No se los tengo que explicar, pero ahí tiene el fenómeno. La primera consecuencia de lo que Einstein, antes del efecto del lente gravitacional propiamente dicho, él había predicho este fenómeno. Observen lo que era para Newton el movimiento de la Tierra, por ejemplo, alrededor del Sol. Si ese punto central aquí fuera el Sol y este otro punto aquí se representase la Tierra, para Newton la órbita de la Tierra es eternamente la misma, siempre, en todo instante y en todo lugar del espacio y del tiempo. En cambio, para Einstein, miren lo que hace, aquí estamos exagerando, pues no es que esto cambie tan grande de un año al otro, por ejemplo, no, eso de hecho es extremadamente pequeño. Pero lo que sí es claro es que ese fenómeno sí existe. Y observen lo que, esto fue lo primero que Einstein probó con sus ecuaciones y lo hizo correctamente. Y mostró que no era así como Newton, sino así como está viéndose aquí. El espacio alrededor del objeto se curva, y entonces la trayectoria del objeto cualquiera, planeta, cometa o lo que sea, no se cierra al mismo lugar como aquí, sino que va girando en un determinado sentido, en este caso a la derecha, en sentido del reloj. Entonces esto se llama precesión de la órbita. Es este fenómeno muy conocido. Se aplicó a Mercurio, como les decía, y aquí, a lo largo de los 20, 30 años que los amigos de la Universidad de California en Los Ángeles han estudiado el centro de la galaxia, este punto estrella sería la posición de lo que creen sea el agujero negro Sagitarios A star, y todas estas son estrellas que se mueven alrededor de ese objeto, y en principio siguen pues estas trayectorias. Y este año, el año pasado se probó que esta trayectoria, la S2, esta de aquí, está precesando, porque ya se ha medido, son casi 15 años, ya se ha medido dos o tres veces a lo largo de estos últimos estudios, y entonces se ha probado que esto está girando de esta manera. De manera que, y aquí están los nombres de todas esas estrellas que hay ahí, este sería Sagitario, o sea, que esta estrella que hay aquí, el tal agujero negro en el centro de la galaxia. Muy bien. Bueno, las pruebas de la teoría de la relatividad general, solo para que lo tengan presente, eso ya está más que probado. Pero recuerden también, al mismo tiempo, por muy probada que una teoría sea, no es ninguna verdad. La ciencia no trata de verdades, la ciencia trata de hechos, de realidades. Y lo que buscamos es explicar la realidad. Y si en algún momento esta teoría de Einstein, que también funciona, tan perfectamente ha funcionado hasta hoy, si en algún momento surge algún fenómeno
que nos haga pensar que hay que cambiarla, hay que cambiarla, hay que coger a Einstein. Muchas gracias, y ahora démosle lugar a otra teoría. Esa es la predicción fantástica, la idea de que el espacio alrededor de un cuerpo material es deformable. Esta es una simulación para indicar que alrededor de un objeto que esté vibrando, como por ejemplo estos dos objetos negros aquí orbitando de esta manera, entonces producen estas ondas. Y estas ondas, a medida que viajan por el espacio, se alargan en esta dirección en una fase, y en la siguiente fase se alargan en esta dirección. Vean lo que está haciendo ahí, miren. Más larga aquí en un momento y más larga aquí en otro. Esto se llama deformación prolata o axial y deformación oblata o ecuatorial. Bueno, y esto es una de las predicciones, y estos son los instrumentos. Aquí están, como estos son ondas, pues hay ondas de diverso tipo y se pueden empezar a hacer predicciones del tipo de ondas que se pueden observar. Estas de aquí en particular fueron las que recientemente se observaron, y vamos para allá. Mírenlas ahí. Miren lo que hacen los ingenieros, colegas nuestros, y es que para imitar la relatividad general, vean. Ellos les gusta buscarse maneras de imitar las cosas. Bueno, esto es, no necesita toda esta matemática y todos estos supercomputadores para hacer esto, sino que necesita un buen laboratorio de mecánica y alguna cosa más. Pero ahí está, miren qué es. Germán, ¿qué es eso? No, ahí es que una gelatina. No, eso es una tela. Una tela. Eso es una tela que cubre un tanque vacío, y es un tanque, y esa tela está bien templada, está amarradita aquí por todo lado, y se le puso encima ahí un vibrador con esa estructura, y miren lo que hace, y parece imitar estas cosas. Esto fue lo que se observó, con la cual pues lo que yo tenía como duda respecto a esto ya me confirmaron. Yo hice mi doctorado en este tema de la emisión de ondas gravitacionales por binarias de estrellas de neutrones. Estuve trabajando en ese tipo de cosas un tiempo de simulaciones, pero yo quería como entender mejor las cosas y me salí de la parte numérica y me dediqué a la parte teórica. Germán, cuando una onda gravitacional llega, digamos, aquí a la Tierra, y hay aquí pues una onda pequeñísima, puede ser un neutrón, cuando llega la onda gravitacional aquí a la Tierra y llega donde el neutrón, ¿qué le hace al neutrón? ¿Lo atrae, lo pone a vibrar, lo empuja? ¿Qué le hace al neutrón? Lo obliga a que se mueva, como lo indica este diagrama o esta simulación. En cuanto la onda pasa, si el neutrón estuviera o la partícula estuviera en el centro, entonces mientras la onda, recuerden que una onda no se lleva nada, la onda es solo eso, la energía viajando, pero ella no se lleva nada de con lo que interactúa, no le quita nada con al objeto con el que interactúa. Cuando usted está en el mar, viene la onda, se hace para arriba y para abajo y se queda ahí mismo. La onda pasa y sigue hasta que se estrella, pero usted se queda ahí, a menos que no sepa ni siquiera pararse, y en ese caso se lo lleva. Pero en general usted está aquí parado, y lo que la onda va a hacer es lo hace correr para allá y para acá un rato, y después lo hace correr para allá y para acá otro rato, y así hasta que la onda se fue. Pero mientras pasó por ahí, lo obliga a que se corra para allá y para acá, estando ahí, y baila para allá y para acá, estando ahí. Este es para dos estrellas de neutrones que se observó en agosto de 2017, más de 70, fuera de estos observatorios como este, interferométricos, se observó con 70 telescopios ópticos y radiotelescopios, etcétera, etcétera, y esto pues está más que comprobado. Esta era la que yo hace como unos años les dije que tenía mi duda sobre esta historia, que esta historia está mal contada, pero pudo haber sido una, no sé, hay muchas especulaciones, pero el caso es que lo que ellos dijeron en ese momento es algo parecido a lo que se observa aquí. Esto se llama coalescencia mientras van aproximándose, y merging cuando esto ya se junta con este, ahí, merging. Y así funcionan estos aparatos. Ahí está un interferómetro, la luz, un haz de luz, la divide aquí, para allá y para acá, y se queda la luz viajando un tiempo ahí, aquí, aquí, y después se recombina y se lee aquí, y se ve esta estructura.
Si se ve esa estructura es porque nada ha pasado, pero en el momento que pase una onda por aquí, entonces esa estructura ya no queda en fase, y eso, y esto no queda en fase, miren que aquí está en fase, y cuando uno, cuando pierde la fase es porque algo pasó por ahí, y se estudia el perfil de lo que pasó por ahí, porque estos aparatos responden, como les decía, a la vibración que localmente se produce. Bueno, eso es lo primero. Hace 15 días estuvimos hablando para los que no vinieron, o no les pudimos avisar, o yo no les pude avisar, pero estuvimos hablando de la radiofotografía. Radiofotografía. ¿Habían oído eso hablar de ese? ¿Habían oído ese término, los que no vinieron? Radiofotografía, o sea, con la luz siempre podemos hacer óptica, o sea, fotos. Óptica es equivalente a fotos, de fotón. Y como las ondas de radio son también ondas de luz, pues obvio que todavía podemos hacer fotos. Entonces, a la que se hizo hace un par de años, estudiando el objeto en el centro de la galaxia M87, que dice ser un agujero negro, entonces se le tomó una radiofotografía. No crean que es radiofotografía, hay fotografías en rayos X. Todo el mundo se ha hecho una radiofotografía, una X fotografía. Así también se puede hacer en radio. Pero se necesita una cosa muy especial, que es poner un montón de instrumentos en todas partes del planeta, ponerlos en sintonía, sincronía, eso ya lo explicamos la vez pasada. Aquí está lo que permite estudiar con un único disco aquí, cuando juntan varios y cuando se juntó este, que es de extremo a extremo. ¿Sí? Este es el EHT. Se llama el telescopio el horizonte de eventos. Y aquí miren cómo va cambiando la resolución. Una antena, vea el ruido cómo se ve, varias antenas juntas, cómo va mejorando de toda esta estructura. Una super antena, miren lo que produce. Y esto es lo que vamos a ver, estamos viendo más recientemente, combinando el radio observatorio que hay en Chile, que llama ALMA, con este mismo instrumento, para mejorar estas imágenes y verlas más claras. Para allá vamos. Bueno, y eso pues aquí está el principio de la radiointerferometría. Este es uno de los ejemplos que hablamos, se llama interferometría muy larga base. Este es el telescopio Karjansky en Arizona, cerca del Socorro. Este es de Chile, en La Silla. Y pues ahí, estos habían, funcionan en interferometría, pero con luz. Las luces de las estrellas del planeta, no ondas de radio como aquí. Y sin embargo produce este tipo de imágenes que ya son interesantes. Aquí explicamos cómo es esto, qué es lo que se llama resolución en un instrumento, y aquí se explica cómo se calcula, calculamos cuál es el ángulo que necesita para ver el objeto allá en M87, y qué radio o qué diámetro necesitan en el dispositivo de antenas. Y esta es la estructura, y entonces comparamos con el diámetro de la Tierra, y obviamente estamos ahí en business, y por eso se pudo observar el sistema que querían observar, que era el agujero negro en M87. Esto ya es una solución matemática, esta ecuación, para que sepan de dónde sale este 1.22. Eso es otra cosa. Y aquí está la imagen que se estudió, está la radiofotografía esa famosa. Le dimos todo un análisis a estas cosas y les mostramos pues que sabemos sacar información de ahí y el valor de haber hecho esa radiofotografía que tanto nos enseña. Volviendo a lo de Einstein.